gente que le preguntas cómo estás, estoy helado, te digo. Entonces le dicen... ¡Cabezazo! Con gol en el estadio. Así, señores, ahí está la ejecución en el tiro de esquina de Carlos Oliva. La pelota que toma la comba necesaria. Para atrás viene el Tico y saca este cabezazo al otro lado, en donde Víctor Cuello no esperaba. Se pone a ganar el monstruo verde en el Estadio Olímpico. Hugo Caballero, el guardameta del equipo lanchano, no puede llegar a ese toque de cabeza de Bryce en el centro, en tiro de esquina de Carlos Oliva. El monstruo verde gana 1-0. Francisco, el Cubalita Díaz, balón suelto, pescaba Bonilla, mete centro de nuevo, ahí solpión del portero, rebate de Bryce, ¡gol! ¡Gol del Maratón! ¡Gol Banco ahora con la mala suerte! El balón queda por el costarricense Steven Bryce. Vea usted, pelota por elevación, se le va de las manos. Este es error de portero y Bryce, oportuno, le pega y cruza. Y la pelota la manda al fondo de la red. Vea cómo se dibuja en el espacio. Cae Solfea, quiere recogerle el balón con una mano. Con una solvencia y seguridad inusual, impropia de estas jugadas. Y Steven Bryce le pone música al partido. El monstruo lleva 1, Platense lleva 0. Se pone a ganar el Maratón, señoras y señores. Steven Bryce es el hombre que acaba de anotar para el equipo verde. Con el peso de Santa María ante la ausencia de Segal, Espineda, Barón a la izquierda. ¡Remate, gol! ¡Gol del Maratón! ¡Gol de Steven Bryce! ¡Gol del Maratón! ¡Gol Banco Atlántida, el banco! Remate de Bryce, y no por toda la acción. Vean, aquí la tienen, completa. Futbolísticamente es una jugada extraordinaria. Ahí está la forma como recibe y le pega de esta manera. ¡Casi de volea! Mete la pelota al pie del poste izquierdo de la portería de Abalí de Puerto. ¡Allá está! ¡De volea! ¡Adentro! Y vámonos con el segundo tanto del Monstruo Verde. Es el gol del Maratón, es el gol de Banco Atlántida, el banco más importante de Honduras. Su presidente, el ingeniero Yankel Rosenthal, celebrando en el palco verde, aquí en el Olímpico, Mauricio. Aplicó ley de la ventaja el árbitro. Pescado, la pide Eric, centro, ¡cabezazo! El juego, señoras y señores, y los Rosenthal y todos los maratones en Honduras y el mundo disfrutan de este gol de Banco Atlántida, el banco más importante de Honduras, que lo invita a la promoción Cocina Nueva para Mamá. Reciba sus remesas a través de Banco Atlántida. Inmediatamente se le asignará un número electrónico con el que estará participando en sorteos de 10 cocinas completas, premios diarios en efectivo y al instante. Se empató el juego, señoras y señores. Don Tomás, ¿cómo lo vio? Bueno, realmente espectacular. Ya comenzó a funcionar el medio campo. Se conecta Emil Martínez. Empieza el asedio sobre la portería
y ese centro dibujado al área que permite que Steven Bryce muestre su talento y su experiencia, su serenidad para vencer con un cabezazo cruzado la portería de Orlin Vallecillo. Se empató el partido. El marcador es de cronómetro, Mauricio Caguas. Y ahí está el gol que tiene empatado el juego. Ataca el monstruo. Steven Bryce, el tico buscando a su paisano Scott. Giró Scott. Aquí hay peligro. Scott en el enganche. Adelanta. Aplica ley de la ventaja. Emil se apuró mucho. Cerca. Hondureño y Verizon Wireless presenta la mejor jugada. ¿Qué fue esta? Nació de los pies de Mario Berríos. La recoge Segales. Había infracción, norma de la ventaja aplicada por Moncada. Emil con el toque para el Pescado Bonilla. Y el cabezazo en palomita de Steven Bryce. Una vez más para deleitarnos. Claro, impoluto el cabezazo del tico para dar el empate en esta muy buena jugada elaborada por el Monstruo Verde. Vamos al corte comercial, retornamos con más.